quien está conectado a esta hora con The News y tomamos contacto con él. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Me escuchas? Sí, escucho. Te corrijo algo. Estoy en Zagreb en la reunión del Congreso Judío Mundial. Perfecto. Convocada para este tema, así que todavía perfecto, más Jorge. Interesante aún. Perfecto. Te agradezco que me hayas corregido. La verdad, teníamos una información distinta. Bueno, Jorge, te consulto. ¿Cómo ha sido todo esto que está ocurriendo hoy? Amenazas a la Embajada de Israel en Argentina. Una situación tensa que se está produciendo no solamente en Oriente Medio tras el ataque terrorista, sino que una situación que se está produciendo en todo el mundo. Mira, lo que el terrorismo trata de hacer, en ese sentido es democrático, es extender el terror a todo el mundo, sin distinguir. Entonces no le es suficiente con haber sembrado en Israel, secuestrado, matado, quemado, torturado, violado, sino que también lo hace en el mundo. Hoy lo he hecho en Argentina, lo he hecho en la Embajada de Israel y en la Embajada de Estados Unidos. No va a poder, porque lo que no vienen por la tierra, vienen por los judíos, es otra cosa. Entonces hay que comprender que esto es mucho más grave que una pelea territorial. Y ya lo dijo Mahmoud Abbas, condenando los métodos de distinguiéndose y diferenciándose de Hamas. Así que esto es un poco más de lo mismo. La Embajada de Israel ya y la Policía Federal desmintió que hubiese una bomba, pero están tratando de sembrar terror y de cancelar la importante vida judía que tiene el mundo, sobre todo Argentina. No lo van a poder lograr. ¿Qué le ha parecido a usted la reacción del mundo occidental? Por ejemplo, ahora la visita que está realizando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha reiterado, y su presencia también es importante, que haya ido en persona a Israel a reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu. También se ha reunido con socorristas, con trabajadores israelitas que han trabajado incansablemente desde el día 7 de octubre para rescatar personas heridas, para rescatar las personas que han fallecido. ¿Qué le parece en la reacción que ha tenido el mundo occidental a raíz de estos ataques? Mira, te puedo decir que la reacción que todos conocemos es positiva. También te quiero decir que las que no conocemos, y yo, en mi carácter de presidente de la Comunidad Judía Argentina, he recibido tantos mensajes de solidaridad de gente, de organizaciones de la sociedad civil, que la verdad es que nos permiten pensar que la solidaridad no solamente es un acto de gobierno, sino es un acto de Estado, que es un acto donde la gente siente que acá pasó algo distinto y que nos quieren poner en peligro y que la gente va a solidarizarse eternamente con el Estado de Israel y con los judíos en el mundo. Así que es auspicioso, la celebro y además es manifiesta. La gente no se la calla, la dice públicamente. Academia, justicia, organizaciones de sociedad civil, asociaciones de empresarias, etcétera, entre otros particulares que también, por supuesto, lo han hecho. Jorge, ¿qué información tiene usted respecto a la situación que están viviendo los rehenes en Israel? Se informó en el día de ayer que aproximadamente, o por lo menos, habían identificados 199 rehenes que habían sido notificados a sus respectivas familias dentro de Israel, información que entregó el propio Estado de Israel, el gobierno, pero se cree que es mucha mayor gente, se cree que la cifra puede ser aún mucho mayor. ¿Qué información tiene usted? La misma incertidumbre que tenemos todos, pero la incertidumbre también no es por el número, sino es por el trato. Así que eso sí que nos preocupa, porque no están detenidos en una prisión sujetos a debido proceso. Están secuestrados. Exactamente, están secuestrados. Y ayer, por ejemplo, se liberó el video de una joven de 21 años, Mia Shem, que además es nieta de un ciudadano chileno que lleva ya varias décadas viviendo en Israel, donde efectivamente el video la muestran herida de un brazo. Pero claro, ella es la punta del iceberg de cientos de personas que deben permanecer en la misma situación y que me imagino tienen a toda la comunidad judía en el mundo entero, a usted en particular, que usted es el presidente de la comunidad en Argentina, pero me imagino que la comunidad israelita y judía de todo el mundo en alerta por esta situación. ¿Han tenido coordinaciones entre las diferentes comunidades para mantener cierto nivel de información con las autoridades también israelitas? Sí, claro, sobre todo ahora desde Zagreb nos reunimos en el Congreso Judío Mundial y yo di el informe de América Latina
y estamos en contacto porque esto es una situación donde salimos todos juntos, no podemos estar separados. La información es vital y el apoyo al Estado de Israel es vital, pero no solamente de la comunidad judía del mundo, el apoyo del mundo democrático que la ha hecho Europa, que ha hecho América Latina, salvo el presidente Petro en Colombia, es vital para entender que acá estamos hablando de otra cosa. Estos son actos de terrorismo, de salvajismo, de violación de chicos, de mujeres, de situaciones de violaciones de los derechos humanos, que es inimaginable y que no se entiende en el marco de una lucha territorial, porque esto no es una lucha territorial. Esto es un acto de antisemitismo de la peor estirpe. Este congreso en el cual usted está participando, que va a participar, ¿nos puede dar más detalles de qué es lo que va a tratar? Porque además se da en un marco terrible por lo que ha ocurrido, digamos, desde el día 7 de octubre. Estamos todas las comunidades judías dando un informe de lo que pasa en cada país. En cada país, yo fui delegado por América Latina, creo que tratando de también analizar lo que ha pasado en Israel, tratando de ver qué va a ser el mundo libre para apoyar a Israel, y lo importante que sacamos es cómo tenemos que trabajar en red para que esto no nos no permita que se cancele la vida judía en nuestras comunidades, para que jamás no triunfe. El viernes pasado, cuando jamás anunció un día de furia en el mundo, fue el día en muchísimos años que más gente hubo en los templos en Argentina. Lo mismo en otras partes de América Latina, seguramente en Chile también, pues me hablé con la presidenta. Así que creo que tenemos que estar unidos, tenemos que estar fuertes, tenemos que estar solidarios, tenemos que ayudar a la democracia del Estado de Israel y tenemos que liberarnos de Hamás. Ahora, también tenemos que pensar qué quiere Hamás de este conflicto, porque Israel tenía acuerdos con Emiratos Árabes, tenía acuerdos con Marruecos, tenía acuerdos con Bahrein, tenía acuerdos con Egipto, Jordania, y ahora iba por el acuerdo con Arabia Saudita. Entonces, es muy importante pensar lo que quiere nuestro enemigo. Nuestro enemigo quiere que todos esos acuerdos de paz se caigan, porque no quiere paz, no quiere paz, quiere guerra eterna. Entendámoslo de una vez. Sí, claramente, y bueno, ha quedado claro luego de los ataques que ocurrieron el día 7 de octubre, que partieron el día 7 de octubre y que se han extendido, digamos, durante todos estos días. Jorge, si usted tuviera que pensar el futuro próximo, el futuro a corto plazo, ¿cómo ve el destino de la paz que usted ha señalado que es tan difícil en estos momentos o que se ve tan difícil de que pueda llegar en el corto plazo? Mire, el mundo tiene que dejar de financiar el terrorismo. Creo que es un tema económico. Creo que es ahí donde hay que trabajar, sobre el financiamiento del terrorismo. Es muy difícil investigar el terrorismo porque en general son actos preparatorios. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo estamos anticipados para que estas cosas no prosperen, no sucedan y no se financien. Porque hacer esta operación es muy caro. También entendemos que hay atrás de todo esto un Estado narcoterrorista como es la República de Irán. Pero creo que tenemos que estar muy atentos a cómo se financia todo esto y a dar un apoyo a la democracia sin reparos, porque mucha gente ha apoyado sin peros. Pero hay otros que han dicho, está bien, pero Israel ta, 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 ta. En este caso hay que apoyar sin condicionamientos. En ese sentido, ¿cree usted que todavía existe en el mundo entero una visión sesgada de lo que ocurre en Medio Oriente? Mira, te voy a decir lo que le pasa al mundo desde hace muchísimos miles de años. Que hay mucho antisemitismo, históricamente lo hay, pero en el medioevo podías evitar la muerte en la Inquisición si te convertías al cristianismo o a cualquier otra religión. Era un tema de conversión, era un tema de creencia. Durante el nazismo era un tema de ciencia. Si sos judío y tu abuelo se había casado con una china, habiendo tenido una pequeña porción de sangre judía, ibas al campo de concentración y eras asesinado. Hoy es un tema de territorio, porque ya no es políticamente correcto todo lo anterior. Entonces hoy es un tema de territorio. Este es lo que está pasando. Si no nos damos cuenta, estamos en un peligro, no solamente Israel, sino todo el mundo.
Usted tiene información, usted ha señalado que es delegado de Latinoamérica para este congreso de información. En este congreso, sí. Sí, en general, ¿de cuántos ciudadanos de origen latino se encuentran en estos momentos a manos de Hamas o afectados por lo que está ocurriendo allá en Israel? Bueno, Chile mandó varios aviones para repatriar y tiene ciudadanos que están secuestrados. Argentina también, Brasil también. Argentina, de un solo lugar, un solo kibutz, tiene 7. Yo creo que por la composición de la zona y de los kibutzín que estaban ahí, debe haber más del 30-40% de ciudadanos de América Latina. Perfecto, perfecto. Y en esta coordinación, usted ha señalado que vienen de diferentes lugares del mundo. Me imagino que también de Europa, del continente asiático. ¿Cuántos días va a durar esta reunión? ¿Cuáles son las conclusiones o qué es lo que van a sacar en concreto en esta cita? Mirá, terminó ahora hace unas horas y lo que decidí, lo que se resolvió es trabajar con los gobiernos para el apoyo incondicional a Israel, lo necesiten donde lo necesiten, y trabajar sobre todo en los organismos internacionales. Tenemos delegados como Congreso Judío Mundial en todas las organizaciones multilaterales y vamos a trabajar para que las condenas sean firmes y que no haya condenas con condicionamientos, como te decía antes. Porque hay mucha gente que dice, pero está bien, condenamos a las víctimas de Hamas, pero hay que entender que, y esto es distinto, porque Hamas no representa al pueblo palestino. Hamas usurpa un territorio que hasta ha sido expulsado a la autoridad palestina. Es otra cosa de la que estamos hablando. Exactamente. Bueno, Jorge, le agradecemos esta conversación. Muy importante lo que usted ha señalado también al final de sus palabras, que Hamas no representa al pueblo palestino. También lo dijo el presidente de los Estados Unidos, y que hay víctimas civiles de inocentes también en la Franja de Gaza, así como también decenas de víctimas israelíes a través de este conflicto, y la paz es lo más importante. Le agradecemos este diálogo y esta conversación, Jorge, para conocer un poco más de lo que la actividad que ustedes estaban realizando, este recabamiento de información y de estas conclusiones que van a ser muy importantes. Así que muchas gracias por este diálogo. Gracias a ustedes, y les quiero decir una cosa más. Nunca el mundo ha tomado noticia de tanta imagen y tanta crueldad, y nunca han hecho tampoco. Así que estén atentos a lo que está pasando. Exactamente, Jorge. También es una obligación para los medios de comunicación estar atentos de lo que está ocurriendo, mantener informado a la gente, es parte de nuestro trabajo, y también de crear conciencia para evitar que vuelvan a ocurrir y tratar de hacer los cambios que usted señalaba también que son necesarios para que el mundo entero pueda vivir en mayor paz y libertad y democracia, por supuesto. Yo le agradezco a DirecTV por estar siempre presente. Que esté muy bien, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.